La situación internacional puede jugar un papel fundamental en esta crisis institucional en el Perú. Por ello, la opinión del senador aprista Abel Salinas requiere especial importancia, sobre todo teniendo en cuenta que él estuvo 4 días detenido por las autoridades peruanas. Nosotros creemos que esta convocatoria de cancilleres va a constituir un rotundo fracaso para Fujimori y un fortalecimiento de nuestras tesis. Me parece que si hacemos la suma ya de los pronunciamientos actuales, esto así debe ser el resultado. Algunos gobiernos, como el de la Argentina, han tenido un papel preponderante en el marco internacional. A pesar de ello, la situación motivaba algunas quejas de los ciudadanos peruanos. No saben la realidad del país. Y es más, yo creo que nosotros los peruanos protestamos en estos momentos al Congreso argentino por haberse pronunciado en una situación del país que no conoce. Nosotros queremos que se cierren el Congreso y el Poder Judicial porque hay una tira de delincuentes. Y estamos con Fujimori, ¿por qué? Porque quiere moralizar. Después de haber prestado juramento como presidente constitucional, el vicepresidente segundo, García y García, se asiló en la embajada argentina. Eso pudo haber incidido, ¿y de qué manera?, en las relaciones bilaterales. La situación planteada por la presencia del señor García García en la embajada argentina no se debe a una iniciativa de la República Argentina. Es un fenómeno normal en casos en que una persona se siente amenazada y es deber de los países otorgar la protección necesaria a ese tipo de personas.